Por fin este martes 23 de agosto se dio a conocer el nuevo Premio Nacional de Artes Musicales, galardón que recayó en el compositor nacional Vicente Bianchi Alarcón. Este pianista de 96 años estudió en el Conservatorio Nacional de Música y fue director del Centro Cultural de la Reina y director del Coro Santa Marta. Además, es reconocido por musicalizar algunos poemas del Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda. El jurado que eligió al pianista por mayoría estaba compuesto por la ministra de Educación Adriana Del Piano, en representación del Consejo de Rectores, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, y el rector de la Universidad de La Serena, Nibaldo Avilés. También se dio a conocer el respaldo que un par de concejales, Jaime Castillo de Ñuñoa y Héctor Molina de Los Vilos, entregaron su respaldo al pianista para que le fuera otorgado el premio. Este consiste en 18 millones de pesos y una pensión vitalicia de 900 mil pesos mensuales. Estamos virtualmente, literalmente, en La Tonada. Y digo doblemente en La Tonada porque estamos en una casa que tiene por nombre La Tonada y porque justamente estamos deleitándonos con estas notas clásicas de una canción que se aproxima ya a los casi 50 años, don Vicente. Justamente, el 55. ¿Saquemos la cuenta? Sí, más o menos. Estamos cerca. Estamos 51. Cerca. Había tenido usted los versos de esta tonada clásica que está ahí anidada en el alma chilena. En los textos lo había tenido ya en el Perú usted. En el Perú, claro, tenía los versos, pero no pude hacer nada chileno porque estaba yo trabajando intensamente con la gente de allá, en la radio y todo lo que había del ambiente artístico. Así que, por lo tanto, no me salía nada chileno. Cuéntanos, don Vicente, ¿usted oriundo de dónde es? Porque es de todo Chile, pero ¿cuáles han sido los lugares? En alguna parte tenía que haber nacido. Nací aquí en Santiago, en la comuna de Ñuñoa. Que era, en ese tiempo había un programa dedicado a la cosas ñuñoinas, decía la República de Ñuñoa de las mujeres bonitas, porque alguien le hacía propaganda, pero en la comuna de Las Flores y de las chicas bonitas. Y efectivamente Ñuñoa era una, en ese año, imagínate, yo nací el 20, saqué la cuenta, tengo 88 años. Cuénteme, en su familia había más gente en la música, ¿cómo usted se va adentrando en estos caudales de sonoros? Bueno, yo me he mantenido en este campo de vocacional, porque la verdad que yo creo que uno nace con una vocación definida y que debe cumplirla. Afortunadamente yo he tenido la posibilidad de seguirme desarrollando con mi música desde que empecé. Mi madre tocaba un poco el piano, le gustaba la música, después de esas reuniones familiares que había antiguamente, cuando las señoras se reunían y los hombres hacían tertulias de esas cosas. Se cantaba, tocaban guitarra, se tocaba mandolino, se tocaba bandurria, y una cantidad de instrumentos que ya han desaparecido, que la juventud ni de nombre las conoce. Así que ella me insinuó que yo quería, que me gustaba la música, y empecé a estudiar cuando tenía 6 años. Cuéntenos cuáles han sido los momentos más importantes, porque sabemos de premios, bueno, usted recibió premios de los chilenos, premios de la UNICEF, premios Vaticanos, Gabriela Mistral, y sería largo, bueno, ¿verdad? No, la verdad que tengo, en premios tengo un libro ahí donde está el currículum. Hay más de 300 o 400 premios, entonces, que distribuidos en figuras, en medallas, en diplomas, galvanos, todo ese tipo de cosas que ya no tengo donde poner, es la verdad. Y ahora, todo lo que venga, claro, lo recibo y trato de buscarle un rinconcito donde se luzca, porque es muy agradable esto. Va a tener usted que hacerle un espacio aquí a este premio que gentilmente, digamos, nuestro programa y la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, a través de nuestro programa, quiere hacerle llegar a usted por todo lo que representa. Ay, está bastante bonito, así que va a tener que buscarle un espacio por ahí y va a tener que correr otro para marcharnos. Ah, sí, no, no, ¿eh? Vivir es siempre convivir y cantando vivimos con el corazón abierto. Qué linda frase, ¿ah? ¿Eh? Y desde la SCD, culturalia. Cultural es nuestro programa que semana a semana están compartiendo los chilenos a lo largo del país y a lo largo del extranjero. A usted le une una amistad con Neruda, con Pablo Neruda. Cuéntenos un poco, digamos, de esa gestión, de cómo se va forjando. Bueno, esto nació el año, justamente, a ver, el año 55, porque cuando yo volví de Perú, como le contaba, hice las tonadas de Manuel Rodríguez,
Y tenía yo la obligación de darles a conocer, porque yo le había tomado el verso de su libro Cantos General. En vista de eso buscamos la oportunidad y el juez Jorge Pica, que era uno de los integrantes de la mesa de los abogados que se reunían en el Café Santos, como todos los médicos y todos tenían su mesa especial. Y ahí estaban Jorge Pica con un concuñado mío, abogado también, comentaron esta cosa de la canción. ¿Dónde la podía? Dijo, yo ofrezco mi casa donde puedo recibir, qué sé yo, 30 personas si quieren. Y invitamos a Neruda porque yo también quiero conocerlo. Y ahí fue que con la comida, después de la comida en un salón que tenía, un salón biblioteca grande, había un piano. Entramos al salón y empezamos con la tonada Manuel Rodríguez. Neruda casi se murió, se impresionó, porque no, me abrazó y dijo, esta noche me emborracho de todas maneras, porque esto es lo que yo busqué toda mi vida. De llegar al pueblo con mi poesía, porque me conoce mucha gente, pero es una elite, yo quiero llegar al pueblo que me conozca mi verso. Así que de esa noche, que se cantó muchas veces las tonadas hasta que la gente las cantaba a todos, y salimos muy amigos, salimos abrazados como a las 3 de la mañana, esa fue. Príncipe de los caminos, hermoso clavel, embriagador como el vino, era don José Miguel. Que es cierto, estamos escuchando una canción tonada dedicada a don José Miguel Carrera, un hombre romántico, esencialmente romántico. Sí, pues. Bueno, es que eso es lo que yo le admiraba a él. ¿Es posible un hombre enamorado de su mujer, de la última en realidad, porque antes estaba con la hormiguita y... Entonces... Pero con la Matilde, ¿un hombre puede escribirle 100 sonetos de amor a una sola mujer? Es el gran problema. Admirable. Y con esa calidad y con esa imaginación de Neruda, que a uno lo llega a interesar cada uno de los sonetos. Y eso por eso yo tomé 4 y uno que tomé el poema 15, que es de otra serie, para musicalizar lo que está en la grabación de Neruda y Bianchi en canciones. La verdad es que tengo todavía mucho por hacer, entonces quisiera tener unos poquitos años más, qué sé yo, 2, 3 años más, para organizarme, porque yo estoy organizando mi partida. Uno no tiene que darse cuenta de que los años lo están pesando y que de repente va a tener que irse. Eso es seguro. Entonces, pues, estoy yo preparando todo eso, ordenando toda mi música para que después cuando la encuentren, que la guarden o hagan algo útil, o no la boten a la basura, pero que entonces dejar todo eso más o menos coordinado. Eso es lo que nos ha entregado a nosotros durante su vida, don Vicente Bianchi. Este programa yo sé que se escucha en los canales institucionales y yo pienso que más de algún diputado o senador de la República podrá acordarse a lo mejor de crear o desarrollar una ley de patrimonio, de protección del patrimonio, pero en forma fija, no tan concursable. Hay gente que ha demostrado en vida a través de sus obras. Y para eso está esa frase, por sus frutos y por sus obras, los conoceréis. Hasta la próxima semana. Ha sido un encuentro con lo mejor de Chile.